La serpiente botrops, también conocida como serpiente de foseta o serpiente de pozo, es un género de serpientes venenosas que pertenece a la familia Viperidae. Son comunes en América Central y América del Sur, y se encuentran en una variedad de hábitats, desde selves tropicales hasta zonas semiáridas. Las serpientes botrops son reconocidas por su veneno extremadamente potente y su comportamiento defensivo. Tienen una cabeza triangular distintiva y una serie de fosetas sensibles al calor a ambos lados de su cara, lo que les permite detectar a sus presas incluso en la oscuridad. Además, tienen colmillos retráctiles y veneno hemotóxico, que afecta el sistema circulatorio y puede causar daños graves en los tejidos. Existen numerosas especies de serpientes botrox, algunas de las cuales son famosas por su reputación de ser peligrosas. Por ejemplo, la botrox atrox, comúnmente conocida como la jergón cabeza de cobre, es responsable de numerosos accidentes ofídicos en América del Sur. También se encuentran especies como la Botrox asper, conocida como terciopelo, y la Botrox jararaca, que tienen venenos muy tóxicos y son responsables de envenenamientos graves en humanos. Estas serpientes son principalmente nocturnas y se alimentan de roedores, aves, anfibios y otros reptiles. Aunque generalmente evitan el contacto con los seres humanos, pueden volverse agresivas si se sienten amenazadas o acorraladas. Es importante tener precaución al encontrarse con una sepienta botrox y mantener una distancia segura. En caso de una picadura de sepienta botrox, es fundamental buscar atención médica de inmediato, ya que su veneno puede causar coagulación sanguínea alterada, insuficiencia renal, daño tisular y otros efectos graves. El tratamiento médico adecuado puede incluir la administración de antídotos, terapia de soporte y seguimiento profesional. En resumen, las serpientes botrops son serpientes venenosas que se encuentran en América Central y América del Sur. Son conocidas por su veneno altamente tóxico, su comportamiento defensivo y sus fosetas sensibles al calor. Al encontrarse con una serpiente botrops, es importante mantener la distancia y buscar atención médica en caso de picadura. La anaconda verde, también conocida como anaconda común o simplemente anaconda, Eunectes murinos, es una serpienta gigante que habita en las selvas tropicales de América del Sur. Es una de las serpientes más grandes del mundo y puede llegar a medir más de 9 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Su apariencia es característica, con un cuerpo grueso, cilíndrico y escamoso, de color verde oliva oscuro con manchas negras a lo largo de su espalda. Esta coloración le permite camuflarse eficientemente en el denso follaje de la selva y acechar a sus presas sin ser detectada. La anaconda verde es una serpiente no venenosa, por lo que obtiene su presa a través de la constricción. Utiliza su musculatura poderosa para envolver a su presa y asfixiarla, antes de ingerirla completa. Su dieta consiste principalmente en mamíferos de tamaño mediano a grande, como monos, capivaras, ciervos y aves acuáticas. Aparte de su tamaño imponente y su forma de caza particular, otro rasgo impresionante de la anaconda verde es su capacidad para nadar y bucear. Son excelentes nadadoras que se desplazan a través de ríos, lagos y pantanos con gracia y agilidad. Pueden permanecer sumergidas durante largos periodos de tiempo, emergiendo sigilosamente para atacar a sus presas. A pesar de su reputación temible, las anacondas verdes rara vez son una amenaza para los humanos. Prefieren evitar el contacto con las personas y es más probable que ataquen solo si se sienten amenazadas o acorraladas. Sin embargo, debido a su tamaño y fuerza, es importante mantener una distancia segura cuando se encuentran en su hábitat natural. La anaconda verde es un animal fascinante y un símbolo emblemático de las selvas tropicales sudamericanas. Su tamaño imponente y su papel como depredador tope la convierten en una especie clave para el ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio de la cadena alimentaria en su hábitat natural. La palabra, piraña, se refiere a un tipo de pez carnívoro que habita en ríos de América del Sur, principalmente en la cuenca del Amazonas. Las pirañas son conocidas por su agresividad y voracidad, ya que tienen una mandíbula fuerte con dientes afilados que les permite alimentarse rápidamente de presas pequeñas. Existen numerosas especies de pirañas, pero se caracterizan por su apetito voraz y su comportamiento gregario, ya que suelen formar grupos grandes. Estos peces son depredadores oportunistas y se alimentan principalmente de otros peces, pero también pueden atacar mamíferos, aves e incluso humanos cuando se encuentran en situaciones de escasez de comida o en caso de sentirse amenazadas. Las pirañas tienen una reputación temible debido a las representaciones exageradas en películas y programas de televisión, que las muestran como depredadores sanguinarios y peligrosos para los seres humanos. Sin embargo, los ataques de pirañas a humanos son raros y generalmente ocurren en circunstancias inusuales, como la presencia de heridas abiertas o cuando se interfiere con su hábitat natural. En contraste con su imagen feroz, las pirañas también cumplen un papel ecológico importante en sus ecosistemas. Como depredadores tope, regulan la población de otros peces y evitan un exceso de especies que podrían desequilibrar la cadena alimentaria. Además, su descomposición de los restos de animales muertos contribuye a la ciclización de nutrientes en los ríos. En resumen, las pirañas son peces carnívoros conocidos por su voracidad y agresividad. Aunque son temidas por su reputación, los ataques a humanos son raros y cumplen un papel ecológico importante en los ecosistemas fluviales donde habitan. Los mosquitos transmisores son aquellos que tienen la capacidad de transmitir enfermedades a través de sus picaduras. Son vectores de enfermedades infecciosas, ya que pueden adquirir los patógenos de una persona o animal infectado y luego transmitirlos a otras personas a través de sus picaduras. Algunas de las enfermedades más conocidas transmitidas por mosquitos son la malaria, el dengue, el virus del psique y la fiebre amarilla. Estos mosquitos suelen habitar en áreas tropicales y subtropicales, donde encuentran las condiciones ideales para reproducirse y propagarse. Los mosquitos transmisores tienen ciertas características biológicas que los hacen especialmente efectivos en la transmisión de enfermedades. Por ejemplo, las hembras son las que se alimentan de sangre, ya que necesitan proteínas adicionales para el desarrollo de sus huevos. Durante su alimentación, pueden adquirir los patógenos y luego transmitirlos a través de picaduras posteriores. Es importante tomar medidas de prevención para evitar las picaduras de mosquitos transmisores, como usar repelente de insectos, ropa de manga larga y pantalones largos, dormir en habitaciones con mosquiteros y eliminar o evitar la acumulación de agua estancada, donde los mosquitos suelen reproducirse. Además, el control de estos vectores es fundamental para prevenir la propagación de enfermedades. Jaguar de la Amazonia se refiere al jaguar, pantereonca, que es un felino emblemático de la selva amazónica. Es el mayor felino de América y tiene una apariencia imponente, con un pelaje amarillo dorado y manchas negras que forman patrones únicos en cada individuo. El jaguar es conocido por su fuerza y agilidad, lo que le permite ser un excelente cazador. Se alimenta principalmente de grandes mamíferos como tapers, capivaras y venados, pero también puede cazar peces, tortugas y aves. Es un depredador sigiloso que se camufla en la vegetación densa de la selva y utiliza sus poderosas mandíbulas para matar a sus presas con un mordisco en la parte posterior del cráneo. Este felino juega un papel crucial en los ecosistemas amazónicos al regular las poblaciones de herbívoros y mantener el equilibrio en la cadena alimentaria. Sin embargo, el jaguar es vulnerable a la pérdida de su hábitat debido a la deforestación y la caza furtiva. Estos factores, junto con el conflicto con los seres humanos que invaden su territorio, han llevado a una disminución en su población. La conservación del jaguar y su hábitat es esencial para garantizar la diversidad y salud de la Amazonia. Los esfuerzos se centran en la protección de áreas naturales, la promoción de prácticas sostenibles y la educación sobre la importancia de la conservación de esta especie. La preservación del jaguar y su entorno no solo garantiza la supervivencia de esta majestuosa especie, sino que también contribuye a la preservación de todo un ecosistema único y valioso.